Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta convocatoria de nuestra Cátedra de Pensamiento Social José Martí. En enero de 2014, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica impulsó la creación de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, cuyo objetivo responde al compromiso universitario de fortalecer la vinculación y la extensión de los conocimientos, saberes y reflexiones que derivan del pensamiento social, político, cultural y humanístico de nuestra América Abya Yala. El CESMEC, a través de la Cátedra de Pensamiento Social José Martí, situado desde la región sur-sureste de México, Centroamérica y el Caribe, mira, interpela y reflexiona desde una mirada histórica la contemporaneidad de los problemas y las utopías que aquejan y conmueven a nuestra región, mientras reconoce críticamente las virtudes de los pensamientos latinoamericanos y caribeños que han tejido la configuración cultural de nuestros pueblos. Al preparar estas palabras, vino a mi mente la excepcional conferencia compartida por el doctor Héctor Pérez Brignoli en San Salvador, aquella inauguración del 12º Congreso Centroamericano de Historia en 2014, en la que nos recordó las cualidades geográficas, históricas y demográficas de ese istmo volcánico y sus más desafiantes transformaciones en los albores del siglo XXI. Nos recordó también no solo la cualidad y acechante tragedia en la historia de Centroamérica, también su potencia estratégica transoceánica, aquella que le hizo soñar a Bolívar en el siglo XIX en la sede de una sede para el mundo que llamaría la Nueva Bizancio en aquella imaginación. También permitió reflexionar a José Martí aquellas paradojas y fragilidades de la posición magnífica que une y desune a nuestra mayúscula América. Hoy, las agitaciones contemporáneas no han dejado de sacudir a la región. Las transformaciones y utopías sobre Centroamérica son temas prioritarios para el CESMECA y su Cátedra de Pensamiento Social. En general, para todos quienes habitamos en esta región sur-sureste y quienes creemos en una nueva centroamericanidad que habita también México. Por ello, consideramos un honor recibir al historiador argentino, en todo caso costarricense y bien centroamericano, el doctor Héctor Pérez Brignoli, uno de los historiadores más destacados de nuestra América, autor de obras referenciales para comprender el devenir histórico de nuestra región. Aquel brazo de tierra privilegiado entre dos continentes y dos mares, un porvenir de almacén del universo, por acudir a las inspiradas palabras de Simón Bolívar. En todo caso, de aquella región de Balcanes y volcanes, como lo formula con certeza el escritor Sergio Ramírez, ha sido objeto de importantes trabajos desarrollados por nuestro conferencista. Entre ellos, la edición de 2 de los 6 volúmenes de la importante colección de la Historia General de Centroamérica, editada en 1993 por Flaxo, en la que también participaron destacadas figuras intelectuales de la región, como Adelberto Torres Rivas, Víctor Hugo Acuña, Alfredo Guerra Borges, Arturo Taracena, Elizabeth Fonseca, por mencionar solo algunos y algunas de ellos. En 1985 publicó otra obra referencial, Breve Historia de Centroamérica, una cuarta edición en el año 2000, una obra siempre de bolsillo fundamental para comenzar a comprender nuestra Centroamérica. Es autor, junto con Caroline Hall, del mejor trabajo cartográfico, o uno de ellos, sobre la región centroamericana, el Atlas Histórico de América Central, editado por la Universidad de Oklahoma en el año 2003. Publicó en 1977, junto con Ciro Cardoso, el libro titulado Centroamérica y la Economía Occidental, de 1520 a 1930, y con el mismo autor el libro, también referencial, Los Métodos de la Historia. De manera más reciente, en el año 2017, el doctor Pérez Brignoli publicó el libro El Laberinto Centroamericano, Los Hilos de la Historia, lo cual nos habla mucho de la experiencia de reflexionar sobre Centroamérica. Entre otros, pues, tantos artículos y trabajos. A lo largo de esta semana, tendremos el honor de que nuestro invitado brinde el seminario titulado Cartografía Histórica de Centroamérica, una iniciativa de la cátedra junto con el Laboratorio de Elaboración de Mapas y Cartografía de este instituto, iniciando esta potente jornada de reflexión histórica sobre Centroamérica, que significa transversal a todas las dimensiones de la realidad cultural, económica y política de la región, con la conferencia magistral que nos reúne esta tarde, la cual nuestro invitado ha titulado como El Espacio Centroamericano, del siglo XVI al siglo XXI, Transformaciones y Utopías. Tenemos, además,
el placer de que el historiador, el doctor Justus Fenner, investigador del CIMSUR de la UNAM, haya aceptado también comentar esta conferencia y por ello le agradecemos. Sin más, dejo la palabra a nuestro catedrático invitado y que comience este espacio de reflexión. Muchas gracias y que disfruten todos ustedes de este espacio de diálogo que se abrirá al término de las intervenciones de nuestros invitados. A todos. Para mí es un gusto, por supuesto, estar aquí. Y yo le contaba a Rafael que yo estuve por primera vez en San Cristóbal Las Casas hace muchos años, en enero de 1977, y naturalmente que era otro San Cristóbal, aunque claro que, digamos, mucho de, o sea, toda la parte colonial estaba presente como sigue presente hoy día, yo creo, pero era otra época, pero bueno, así que para mí realmente volver después de tantos años aquí es realmente un gusto. Y bueno, y ahora para hablar sobre Centroamérica, que ha ocupado mi actividad académica durante muchos años, a la par de otras cosas. Yo también he hecho demografía histórica y mi último libro se llama Historia Global de América Latina, es un libro sobre América Latina. En realidad he incursionado en campos bastante diversos y bueno, yo vengo de una formación donde la especialidad en algo no quiere decir que uno se encasilla y no sale. Para mí, bueno, muchas veces eso se puede ver también como un defecto, ¿verdad? Que entonces uno puede decir el que mucho abarca al final poco aprieta, pero yo no me siento cómodo en especialidades demasiado restringidas y por eso he incursionado y sigo incursionando en campos a veces bastante diversos. Bueno, en todo caso, lo que les voy a presentar hoy sobre Centroamérica es una reflexión que empezó, bueno, acá vemos, a ver, estoy en un problema de enfoque aquí, no sé si se puede regular un poquito, no sé cómo ven ustedes. Bueno, se ve en todo caso, este es un mapa del Atlas Histórico de América Central, donde aparece Centroamérica en el contexto macroregional, América del Norte, América del Sur, las Antillas, el Caribe, el Mar Caribe, visión convencional de las cinco repúblicas, más Panamá y también Chiapas y Belice. Digamos, esto sería es la Centroamérica que fue objeto de estudio del el Atlas. Como ustedes saben, hay una región histórica que reduce Centroamérica a las cinco repúblicas de Guatemala hasta Costa Rica, que son las repúblicas que integraron la Federación Centroamericana después de la independencia, la cual se rompió hacia 1838-39. Y después siempre hubo muchos intentos utópicos de reconstruirla, pero, o sea, la Unión Centroamericana es y sigue siendo una utopía. Estas reflexiones que yo les voy a presentar ahora son un intento por tratar de entender, bueno, qué es esta región centroamericana, que es una región particularmente compleja. Es una región de contrastes, muy diversa, y yo voy a tratar de explicar el origen de esa diversidad. Frente a esto, hay también la idea
Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el libro de Ralph Lee Woodward, Central America, es una historia general de Centroamérica que él escribió para una colección de historias regionales de distintas regiones del mundo. Él se ocupó de Centroamérica. Y el subtítulo de este libro a mí me llamó siempre la atención, porque Woodward es un gran especialista en historia de Guatemala, conoce muy bien la historia de Centroamérica, pero él subtituló esta obra Centroamérica, y el subtítulo es Una nación dividida. Y a mí esto siempre me llamó la atención porque Centroamérica como una nación siempre nunca pasó de ser más que una utopía. Si uno, digamos, lo analiza en términos precisos. Una utopía muy fuerte porque si ustedes, estas unidades mayores que se van fragmentando en el curso después de la independencia, por ejemplo, tenemos la Gran Colombia. Pero ¿quién habla hoy de la Gran Colombia? O después, una vez que se rompe la Gran Colombia en 1830, no vuelve este proyecto de la Gran Colombia, ¿verdad? Que agrupaba Venezuela, Colombia y Ecuador. O, por ejemplo, los intentos de federación entre Perú y Bolivia. Esto después no tuvo mayor continuidad. En cambio, en el caso de Centroamérica, sí, digamos que la idea de una nación centroamericana persiste. Hay distintos intentos de unión en el siglo XIX y después en el siglo XX. Entonces vamos a tratar de seguir un poco esto, pero tratando también de explicar las razones de la diversidad. Debo decir ahora aquí que la inspiración primera para preparar este texto me vino de una pregunta de Ruggero Romano. Ruggero Romano, como ustedes saben, fue un historiador italiano, pero de la escuela francesa, y que trabajó en Francia y que hizo contribuciones importantes, sobre todo para la historia colonial de América Latina, de México, de América Latina, de Chile, de otros países también, ¿verdad? En sus últimos años, Ruggero trabajó mucho en el Colegio de México, y él estaba preparando una colección de textos que después salió, y me pidió que hiciera un artículo precisamente sobre Centroamérica. Pero él me dijo: reflexione a partir de la idea que Centroamérica es en parte un producto, y él me dijo, del diálogo entre dos océanos, el Caribe y el Pacífico. Esto era muy típico de las cosas que le gustaban a Romano, ¿verdad? Que venía además de la escuela de Brodel, de la escuela de la geohistoria de Brodel, donde los componentes geográficos siempre jugaron un papel muy importante. Y debo decir que esta idea era por lo menos para mí fue una muy buena idea, que me ayudó realmente a repensar. Ya cuando yo preparé este estudio, estábamos en plena preparación del Atlas Histórico de América Central. Entonces, el diálogo entre dos océanos, y luego a partir de ahí vamos a examinar los condicionantes del medio natural. Y voy a tocar los siguientes puntos. Primero, las rutas de pasaje a través del istmo, del estrecho dudoso al canal interoceánico. Después, el tema de altiplanos y litorales y el juego de vertientes, el contraste norte-sur, las amenazas ambientales, clima y vegetación, y los microcosmos. Porque el resultado de todo esto es que, desde un punto de vista ambiental, Centroamérica es en realidad un mosaico de
microcosmos. O sea, en una región relativamente pequeña hay una diversidad de todo tipo, ambiental, realmente espectacular. Y voy a tratar de explicar esto mucho más. Aquí en este mapa se pueden ver los distintos proyectos de rutas, esos son los proyectos de canal interoceánico como aparecieron en el siglo XIX, pero la idea de que el istmo vale sobre todo como lugar de pasaje, o sea, como un istmo que se atraviesa. Esto viene del inicio mismo del periodo colonial, como vamos a ustedes saben y vamos a ver después. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, la posibilidad ya de construir un canal a través del istmo aparece, se va a concretar. ¿Y cuáles son las rutas que se visualizan? Bueno, naturalmente la ruta de Panamá, que esa era la gran ruta del tráfico colonial, que tiene la ventaja de que es, y la ventaja más simple en todo esto es que ahí es donde el istmo es más angosto, y entonces es la menor distancia, y al final es esa la consideración que triunfa a la hora de construir un canal. Pero también hay otras rutas, por ejemplo la ruta de Nicaragua, que parece ser una ruta simple, en ese caso es, no simple, una ruta que se puede practicar. O sea, navegar a través del río San Juan, luego llegar al Gran Lago de Nicaragua y después al Pacífico. Pero el problema es que esa ruta es muy larga y llena de accidentes, pasa por el medio de una selva bastante densa, ¿verdad? Actualmente el gobierno sandinista tuvo la ocurrencia con unos empresarios chinos que parece que son todo un fake, ¿verdad?, de retomar la idea del canal interoceánico que estuvo presente en todo el siglo XIX en la historia de Nicaragua, pero bueno, esto no, yo creo que es simplemente una ocurrencia, pero en todo caso la ruta de Nicaragua siempre fue vista como una ruta posible. Y otra ruta a través del Istmo de Tehuantepec. Esta ruta a través del Istmo de Tehuantepec, al final, bueno, lo que hay ahí es un ferrocarril que se llegó a construir, ¿verdad?, para el tráfico entre los dos océanos, pero como ruta interoceánica nunca llegó, yo creo que un canal ni siquiera nunca se llegó a planear. Hay algunos proyectos que incluían como montar los barcos en tren y llevarlos de un lado al otro del istmo, ¿verdad? Esto era más vale pensando como si fueran los containers que conocemos en la actualidad, ¿verdad? Pero en todo caso, a partir del siglo XVI, el istmo se valoriza como lugar de tránsito, de un mar al otro. Esto es una cosa completamente nueva en la larguísima historia de Centroamérica antes de la colonización, porque antes de la colonización, de la conquista y la colonización española, Centroamérica fue más vale un puente entre América del Norte y América del Sur, un puente para el tránsito humano y el tránsito de especies de todo tipo, ¿verdad? Este papel como que cambió después. Bueno, y aquí vamos a revisar rápidamente las rutas. Aquí tenemos, es la ruta por Tehuantepec, y ahí es ese mapa, es la información hacia 1910, que es lo que se llega a construir. Sí, hay una red de tráfico, ¿verdad?, que va de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz con un ferrocarril, y esto conecta básicamente con otras, con Veracruz y con otras partes de México. Luego tenemos esta idea que hubo de construir un ferrocarril a través de Honduras. La idea fue de Efraín George Squire, que fue un diplomático, pero también arqueólogo, viajero norteamericano,
conoció, escribió cosas muy importantes sobre Centroamérica, particularmente sobre Nicaragua y sobre Honduras, también escribió sobre Perú. Fue una persona muy inquieta y entre tantas inquietudes que tuvo fue el diseño de un ferrocarril interoceánico que conectara, digamos, Puerto Caballo, que sería más o menos lo que hoy es Puerto Cortés, con el Golfo de Fonseca o la Bahía de Mapala en el sur de Honduras. Este es, este mapa sale de la publicación de la obra de Squire, y en realidad los hondureños siempre estuvieron obsesionados con esta idea de construir un ferrocarril a través del istmo, pero el ferrocarril que se construye finalmente es un ferrocarril muy corto que apenas se retira unos kilómetros hacia adentro de Puerto Cortés, ¿verdad? Y llega ahí después eso, cuando ya llegan las bananeras, ese ferrocarril se conecta con toda la red de ferrocarriles de la costa de Honduras en función de la producción y el transporte del banano. De manera que esto fue otro de esos tantos proyectos de ruta interoceánica. Luego aquí está la ruta por Nicaragua, que es la ruta a través del río San Juan. Esta ruta los españoles la utilizaron, pero muy moderadamente. La razón fundamental de esto es que la navegación por el río San Juan no es una navegación tan directa. Uno ve el río y dice, ah, se navega por ese río, pero es que es un río muy irregular. Hay partes donde el río es muy caudaloso, pero hay otras partes en que no lo es, y también hay una serie de bancos, ¿verdad?, que hacen que no una embarcación que llega a San Juan del Norte no desemboca la misma embarcación fácilmente en San Carlos, digamos, en la entrada del Gran Lago de Nicaragua. Ahora, ¿esto cómo se usó? En la época de la fiebre del oro en California, esto, y cuando todavía a través de los Estados Unidos no había el ferrocarril transcontinental, digamos que unía costa este y costa oeste, cuando todavía no había ese ferrocarril, era mucho más rápido y menos riesgoso, ¿verdad?, venir por barco hacia Nicaragua o hacia Panamá, cruzar el istmo y seguir después por el Pacífico hacia California. Esta ruta se utilizó a través de una serie de vapores, había todo un sistema que de vapores y transporte terrestre con diligencias, y es una ruta que funcionó en la década de 1850 y que estuvo manejada básicamente por uno de los grandes estos tycoons norteamericanos, que era Cornelius Vanderbilt, ¿verdad?, que fue el que manejaba la flota de vapores en una parte de este trayecto. Bueno, y luego, naturalmente, la ruta de Panamá. La ruta de Panamá, aquí hay que señalar por lo menos tres fases. La primera es la fase colonial, donde la plata peruana llega a Panamá, a la ciudad de Panamá, por el Pacífico, luego sigue por tierra hacia, cruzando el istmo, primero hacia Nombre de Dios, este es un puerto que después se abandona, por Portobelo, que tiene fortificaciones considerables, y entonces ahí hay, aquí hay, la ruta esta era muy bastante compleja. Entonces, ve, la plata iba por aquí, ¿verdad? Esta era la ruta de la plata, que era el camino, era un camino de mulas, acá a Nombre de Dios y después a Portobelo. O sea, la ruta de la plata iba por un camino difícil entre la selva. Montañas no son demasiado elevadas, pero sí son montañas cubiertas de selva tropical, y eso era porque así el tesoro quedaba protegido de los piratas. Hay una ruta más directa, que es la ruta esta del río Chagres. Acá hay un río, este es el río Chagres. Desde aquí, desde la venta de Chagres, no, venta de cruces, aquí, hasta la desembocadura en el Caribe, esto es navegable
sobre todo como en lanchones, ¿verdad? Botes de poco calado. Acá había un fuerte, el fuerte de San Lorenzo, y de ahí se puede navegar hasta Portobelo, que es donde llegaba la flota. Esa ruta era la más directa, pero era la ruta que se utilizaba para las mercaderías que traía la flota y que se repartían después hacia Sudamérica a través de esta ruta. La plata se mandaba por el interior porque esta ruta era más fácil, pero también era más fácil para el contrabando, los ataques de los piratas, etcétera. Entonces, esa era la razón. Ahora, después, la ruta de Panamá se acabó en 1739 cuando los ingleses destruyeron Portobelo. Y ahí, después de esto, ya es la época de los Borbones, se termina el sistema de flotas, pasa a ver los llamados navíos de registro. Entonces directamente ya la plata peruana no pasa una parte por Panamá, pero no mucha. Pasa ya por distintas rutas y sobre todo sale por el Río de la Plata. Sale por tierra hasta el río, hasta Buenos Aires, y ahí se embarca hacia España. Ya hay rutas más diversificadas, digamos, de transporte. Pero en el siglo XIX entonces surge la idea, naturalmente, de hacer un ferrocarril, que sería el transporte del siglo XIX a través del Istmo, y esto se termina en 1855. Cruza el Istmo, ahí está el plano del ferrocarril, ¿verdad? Esto después va a ser reemplazado completamente. Por ejemplo, si ustedes ven hoy, hay un ferrocarril que va de Panamá a Colón, pero este no es este mismo ferrocarril, porque este fue desplazado después cuando se construyó el canal. El ferrocarril se desplazó de lugar, pero digamos que el ferrocarril estuvo en uso durante la segunda mitad del siglo XIX. Problemas que tenía esta ruta era que con las lluvias del Istmo y todo eso, por ejemplo, para el transporte del café, el café de Costa Rica o el café de países centroamericanos, El Salvador, Guatemala, se podía mandar a través del Istmo de Panamá con el ferrocarril, pero el transporte era caro y sobre todo había mucho riesgo de humedad, ¿verdad? Entonces, por eso estos países siempre buscaron una salida directa, más directa, tanto Costa Rica como Guatemala, y El Salvador salía a través de Guatemala, ¿verdad? Puerto Barrios, sobre el Golfo de Honduras, y Limón en Costa Rica, y un ferrocarril que llegara desde la zona cafetalera hasta la costa del Caribe. Bueno, y luego naturalmente el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene una historia compleja porque primero hay una concesión francesa, una concesión de Colombia. Panamá pertenece a Colombia hasta 1903, ¿verdad? Y entonces viene la construcción del Canal de Panamá, que los Estados Unidos deciden realizar como un proyecto de Estado. Esto es importante porque el canal de los franceses, el canal de Lesseps, en realidad fracasó por el problema financiero. Dicho muy brevemente la historia, los franceses diseñaron, como habían hecho en Suez, Lesseps, el empresario de esta aventura de Panamá, había construido el canal de Suez. Y el canal de Suez en realidad era un canal que se hizo a nivel, o sea, simplemente se excavó el canal y no había problema. No hubo mayor problema, demasiado problema técnico. El costo fue también en esa zona moderado, o sea, fue asumido, y una empresa que resultó muy rentable. Otros 100 pesos fueron en Panamá con el trópico, las fiebres, el medio tropical, y además el problema fundamental de que el nivel de las aguas, hay un desfase
entre el nivel del Caribe y del Pacífico. Entonces, en realidad, para poder hacer un canal a nivel, hay que excavar a una profundidad muchísimo mayor de la que se excavó en Suez. Y el costo de esto fue inmanejable. Luego, fracasa el canal francés, y bueno, viene todo el episodio, los Estados Unidos, hay distintos intereses, la concesión seguía en manos de los franceses, ¿verdad? Entonces los Estados Unidos negocian varios empresarios un posible canal por Nicaragua, y hay diferentes proyectos, hay inclusive obras que se llevaron adelante a principios, al puro principio del siglo XX. Pero luego los acontecimientos se precipitan, sobre todo después de la, cuando ya se produce la guerra entre España y Estados Unidos, la independencia y el protectorado sobre Cuba, la ocupación de Puerto Rico, todo esto, ya ahí está, ¿verdad? Todas las condiciones, unos empresarios consiguen que la concesión francesa se venda a empresarios norteamericanos, hay un francés ahí, Bunau Varilla, que cumple un papel muy interesante, y entonces se produce la decisión de Estados Unidos de construir un canal, que es muy interesante porque cuando se calculan los costos de todas estas cosas, o sea, eso se calculó sin calcular en serio los costos, porque se calculó como una obra de defensa. Y fue la Secretaría de Marina de Estados Unidos la que estuvo a cargo de las obras del canal. Entonces ahí ya fue el gobierno de Estados Unidos como gobierno. Pero para eso querían una concesión territorial, soberana, que obtuvieron en 1903. O sea, se produce la... Colombia se niega a aprobar una concesión de esa naturaleza, los separatistas panameños fuerzan la independencia, las tropas colombianas no pueden llegar porque está la Marina norteamericana protegiendo a los revolucionarios panameños, se proclama la independencia de Panamá y una semana después se firma el Tratado del Canal. Y eso estamos a fin de 1903, 1904 empieza la construcción del canal, 1914 concluye la construcción del canal. Y bueno, esto, la consecuencia de esto, el canal va a ser administrado por los Estados Unidos hasta que se firman los tratados Torrijos-Carter en 1977, y ahí los Estados Unidos aceptan la cesión de la soberanía, renuncian a la soberanía en la zona del canal, y finalmente, al iniciar el primero de enero del 2000, ya el canal fue manejado por las autoridades panameñas, o sea, la transferencia es realmente recién completa del manejo del canal de Panamá a inicios del año 2000. Durante todo el siglo XX, el canal de Panamá fue un punto estratégico absolutamente crucial para los Estados Unidos, y entonces eso hace que, desde el punto de vista geoestratégico, el Caribe se convierta en un lago americano, o mejor dicho, en un lago norteamericano, ¿verdad? Con un conjunto de bases. A partir de ahí, digamos, la injerencia de Estados Unidos en el istmo centroamericano es permanente y está motivada básicamente por los intereses del canal. De manera que, en realidad, aquí el punto fundamental a subrayar es cómo, desde un punto de vista de la interpretación que quiero seguir, cómo en realidad un determinante de tipo geográfico, de tipo del medio natural, porque el hecho de que se pueda hacer un canal por aquí o por allá, eso tiene que ver con la conformación geográfica, pero como esto, en manos de las potencias, en manos del juego de poder de las potencias, y una vez construido algo esencial como fue el canal, esto se convierte, ¿verdad?, en un elemento esencial que determina
las relaciones políticas, económicas. Ahora, hay continuidad en realidad con lo que pasa en la época colonial. Para los españoles, el control del tráfico por Panamá era crucial, era la llave por donde pasaba la plata, ¿verdad? El tesoro americano, de sudamericano, mejor dicho, pasaba a través del Istmo de Panamá. Entonces, y esto condiciona en realidad la región. Aquí vemos, esta es una vista del Canal de Panamá, de las vistas que hay actualmente hechas con una reconstrucción a partir de imágenes de satélite, pero da una imagen, yo creo, bastante certera. Aquí está la ciudad de Panamá, ¿verdad? Aquí va el canal. Y aquí está el sistema de esclusas, esta es la zona, y después el lago Madden, aquí, y la salida hacia el Caribe. Y aquí, esta ilustración es interesante porque National Geographic, que siempre ustedes saben cómo es National Geographic, desde esta época que existe, es una revista que saca fotos magníficas y buenos mapas, ilustraciones. Y ellos sacaron en 1912, cuando el canal estaba en plena construcción, esta vista a vuelo de pájaro, ¿verdad?, de el canal. Aquí la vista es un poco distinta de lo que acabamos de ver, porque acá la ciudad de Panamá está aquí, ¿verdad? Esto es, digamos, viendo, y aquí está el lago, aquí está la entrada, Colón está aquí. Entonces es una vista un poco distinta de la anterior, pero es bastante, digamos, interesante como representación gráfica de las características del canal, que en ese momento, 1912, se ve como la gran obra de ingeniería que ha hecho la humanidad. Así se lo ve en aquella época. No hay una obra más colosal que se haya hecho que esta. Y bueno, sí, las dimensiones de la obra lo fueron en un determinado momento. Después hubo otras obras de otras características, pero sí, como obra de ingeniería, la construcción del canal fue algo bastante extraordinario. Y también hay otros elementos, ¿verdad?, que tienen que ver con el saneamiento de las zonas tropicales, porque si no, o sea, la mano de obra, no había mano de obra que aguantara, el combate de la fiebre amarilla, combate de las plagas de mosquitos, o sea, todo esto, se implementa una política sanitaria en la zona del canal, en la época de la construcción del canal, que después va a repercutir en América Latina y en Estados Unidos también en el combate de enfermedades tropicales. Bueno, entonces, ahora vamos a la configuración. ¿Cómo es Centroamérica desde un punto de vista de la configuración del istmo? Este es un mapa súper simplificado, pero que yo creo que da una idea bastante clara. Tenemos tierras altas, aquí, ¿verdad? Tierras altas. Ahí está súper simplificado esto, naturalmente, pero es que para... Y luego tenemos la cadena volcánica. Entonces, digamos, tenemos la cadena volcánica, tenemos tierras altas, altas mesetas, un terreno muy quebrado, y después tierras bajas tropicales, hacia el Caribe y hacia el Pacífico. Las tierras bajas del Caribe son bastante más extensas, son llanuras en gran parte, todas cubiertas de una selva tropical bastante densa. Bueno, estos son los primeros elementos de cómo es la configuración, cómo es el relieve centroamericano. O sea, un juego de altiplanos y litorales. Aquí hay otra representación. Ahora, representar bien en mapas, el istmo centroamericano se las trae, ¿verdad? Irving Rice fue un cartógrafo norteamericano, él era de origen húngaro, murió como en 1960 y tantos,
Y él realizó una gran cantidad de mapas de México y de Centroamérica, con este sistema, ¿verdad?, que es un sistema de dibujo, básicamente. Aquí es donde la cartografía es un arte, ¿verdad? Esta idea de representar las montañas a partir de una serie de dibujos donde las montañas se proyecta la sombra y la sombra es proporcional a la altura, ¿verdad? Y ahí se representan las diferentes cadenas montañosas las clases que vamos a ver mañana y pasado. Vamos a ver más en detalle este mapa de Rice, porque es muy interesante. Y esta idea de representar así las montañas viene de los cartógrafos suizos, en una tradición que arranca como en el siglo XVIII, ¿verdad? Suiza, que es un país de montañas, ahí tenía una gran necesidad, ¿verdad?, de tener mapas claros sobre esto, y ahí desarrollan todo un sistema cartográfico sumamente interesante. Bueno, y ahora vamos más adelante. Aquí tenemos otro elemento, que es el juego de vertientes. Ustedes saben, vertiente es el punto, la línea en el cual hay las aguas. En Centroamérica es un terreno muy montañoso, entonces las vertientes, hay una vertiente cuando los ríos desaguan hacia el Caribe, otra vertiente cuando desaguan hacia el Pacífico. Eso es importante porque la influencia climática, las características climáticas tienen que ver con las vertientes. ¿Y dónde van las vertientes? Aquí. Entonces, la vertiente del Caribe, ¿verdad?, aquí es la línea divisoria de aguas. Entonces, como ustedes pueden ver, la vertiente Caribe es muy, muy grande. La mayor parte del territorio centroamericano forma parte de la vertiente esta del Caribe. Hay una vertiente aquí que es una vertiente hacia el Golfo de México. Aquí, esta vertiente, ¿verdad? Todo esto es desagua hacia el Golfo de México. Y, digamos, esta es la vertiente del Pacífico. Este juego de vertientes tiene su importancia porque está relacionado también con el asunto de la duración de la temporada de lluvias. Entonces, en la vertiente del Caribe, prácticamente aquí, en esto que estoy señalando, aquí el mes, meses en el año sin lluvias, o no hay ningún mes, o si acaso hay un mes sin lluvias, después llueve continuamente. Aquí esta vertiente que sigue siendo del Caribe, esta zona es intermedia, tenemos 2 a 3 meses sin lluvia. Y luego la vertiente, esto lo que está en blanco acá, es la vertiente, más que todo la vertiente del Pacífico, donde hay más de cuatro meses o más de lluvia. En esta zona es donde hay la típica estación lluviosa y estación seca. Entonces, vemos que el istmo sí es pequeño y todo esto, pero, o sea, desde el punto de vista de, por ejemplo, las lluvias, hay una variedad bastante considerable. Luego, hay un contraste norte-sur en Centroamérica. En el norte de Centroamérica, a la altura de Honduras, Guatemala, hay una amplitud casi continental, uno diría a veces casi esto parece un continente, pero a medida que vamos hacia el sur, ¿verdad?, cuando llegamos a la depresión de los grandes lagos de Nicaragua, ahí el istmo se enangosta y entonces como que hay un quiebre estructural en esa zona de los lagos y del río San Juan. Y entonces Panamá y Costa Rica en cierta medida contrastan desde muchos puntos de vista fuertemente con el resto. Este contraste, diríamos entonces, bueno, que la configuración territorial en Panamá y Costa Rica es mucho más sísmica. Cuando vamos hacia el norte, como que el istmo se,
¿sí? Se va diluyendo la idea de istmo. Tenemos que estar recién en Tehuantepec, vamos a volver a tener realmente un istmo de verdad, en serio. Ahora, el contraste también, este contraste norte-sur, es un contraste que si vemos ahora rápidamente las civilizaciones prehispánicas, el norte es básicamente Mesoamérica. El sur, lo que se llaman las civilizaciones o los pueblos del área intermedia, que bueno, eso área intermedia es porque los Mesoamérica, bueno, creo que de alguna manera es una palabra más interesante que área intermedia, pero bueno. Los arqueólogos así lo han llamado. El área intermedia entonces son pueblos indígenas muy conectados con los pueblos del norte de Sudamérica, sobre todo los chibchas, ¿verdad? Y digamos que uno encuentra un contraste fuerte, si uno ya ve muchas otras características, entre lo que en Centroamérica se llama a veces el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, y por el otro lado Costa Rica, Panamá, ¿verdad? Bueno, y entonces tenemos una gran diversidad, el juego de altiplanos y litorales es realmente complejo desde el punto de vista ambiental. Después tenemos este fuerte contraste norte-sur en el istmo. Y si ahora vamos a los climas y vegetación, por ejemplo, Juarros en 1801 escribía: «Hállase todo este país entreverado de sierras y llanuras, causa porque se experimentan tan diversos temperamentos y porque se cogen frutos de todos los climas». La idea, entonces, aquí es la idea que esto está en todos los viajeros, todos los observadores. Aquí, en esta región tan pequeña, hay todos los climas. Si ustedes releen José Cecilio del Valle, por ejemplo, los muchos escritos que hay de esa época, en la época de la independencia, subrayan esto, ¿verdad? Esta es una región, decía más o menos José Cecilio del Valle, algo así. Esta es una región bendecida por la providencia, por la ubicación geográfica, porque este es un nudo, es de alguna manera un centro, va a ser de las rutas comerciales de todo el mundo. Y también con la diversidad de climas y todo, tenemos de todo. Aquí hay todo tipo de productos porque hay todo tipo de climas. Aquí aparece la idea de microcosmos. Ahora, ¿cómo podemos especificar esto plantearlo de manera más precisa? Es recurriendo a la clasificación de las zonas de vida. Desde el punto de vista ambiental, hay unos científicos norteamericanos, Holdrege y Tosi, que desarrollaron un sistema de zonas de vida. Y las zonas de vida se aplican a todo el globo, todo el planeta, ¿verdad? Entonces, la clasificación hace una combinación de la altura, la altitud del territorio, porque el clima varía, la temperatura varía con la altura. Entonces, toda la Centroamérica está en la zona tropical, pero en las costas, la temperatura, en las costas donde la altura es mínima, la temperatura es bastante uniforme, pero a medida que subimos, la temperatura cambia. Y cambian en general las características ambientales. Entonces, tenemos por un lado temperatura, por el otro lado el grado de humedad, o sea, la cantidad de lluvia, que ya vimos que es muy variable a lo largo del istmo, de acuerdo al juego de las vertientes y todo esto. Y después tenemos la latitud. Ahora, combinando estos tres, es un triángulo, ¿verdad? Tosi y Holdrege
identifican para todo el planeta 30 zonas de vida. Bueno, de estas que son las zonas de vida básicas, después por supuesto que hay la transición entre una zona y otra, muchas veces ya son mucho más de 30, pero hay digamos 30 zonas de vida básicas a nivel del planeta. Pues de esas 30 zonas de vida básicas en Centroamérica hay 20. Entonces, eso es algo, yo diría, que uno tiene que asimilar, ¿verdad? Porque es algo extraordinario, es algo fuerte, ¿verdad? Países mucho más grandes, mucho más grandes, tienen mucha menos variedad. En cambio, en Centroamérica, que es una zona realmente pequeña desde el punto de vista geográfico, hay 20. O sea, ahora, si con esto yo creo que podemos tener en mente una ilustración más fuerte, más vívida, de lo que significan los microcosmos. O sea, cómo en Centroamérica uno recorre... Aquí está un esquema de cómo funciona la clasificación de Holdrege y Tosi. Pero para entenderla, o sea, con esto que yo les acabo de mencionar, creo que es suficiente. Esa combinación de los tres, el triángulo, altitud, humedad y latitud, ¿verdad? Bueno, aquí, este es un mapa de Centroamérica que proviene del Atlas, creo que no se ve muy bien, tendría que ser más nítida la proyección, donde se ven la diversidad de zonas de vida. Está partido, ¿verdad? Es la parte norte de Centroamérica hasta el Gran Lago Nicaragua, y aquí tenemos la parte sur. Y cada uno de esos colores ilustra distintas zonas de vida. Entonces, en realidad, por eso es que hay esta es la explicación, o sea, de los microcosmos. Ahora, dejemos por un lado ya ahora la parte del medio natural y vamos a las sociedades, los estados y las naciones. Vamos a pasar rápido sobre esto. Vamos a dar simplemente una visión rápida para llegar a la conclusión que quiero llegar. Desde un punto de vista étnico, cultural, Centroamérica es un mosaico de culturas. Es un mosaico de culturas en la época prehispánica, porque aquí tenemos desde las altas civilizaciones mesoamericanas, mayas, ¿verdad? Civilizaciones de lengua náhuatl, como los pipiles en El Salvador, los reinos maya quichés en el altiplano de Guatemala. Bueno, esto creo que para ustedes es bastante familiar. Después la zona mesoamericana se vuelve mucho más compleja, por ejemplo en Honduras y Nicaragua. La zona mesoamericana llega hasta el norte de Costa Rica. Ahora, sin embargo, la zona de la Mosquitia en Honduras y en Nicaragua hoy pertenece a la llamada área intermedia, donde las lenguas son de las lenguas macrochipchas. Bueno, entonces hay una gran diversidad lingüística y siempre la diversidad lingüística también es un índice de diversidad cultural, étnica y cultural, ¿verdad? O sea, una gran variedad de pueblos indígenas en Centroamérica. Y después vienen naturalmente los conquistadores españoles y traen, como ustedes saben, esclavos africanos. Y después vienen los ingleses al Caribe y franceses y holandeses y siguen trayendo esclavos africanos y empiezan a asentarse en las costas de Centroamérica los ingleses. Y entonces empieza a haber una gran mezcla de poblaciones indígenas. Está el caso, por ejemplo, de los misquitos, o sea, que es un caso realmente de lo que se llama etnogénesis en antropología, porque es un pueblo realmente nuevo, producto de la mezcla. Y entonces
Bueno, después hay inclusive el caso, está el caso este de los garífunas, ¿verdad? Que los garífunas eran originalmente eran indígenas caribes mezclados con esclavos africanos escapados que estaban en la isla de San Vincent, y los ingleses no sabían muy bien, eran tremendamente rebeldes y no se dejaban someter por los ingleses, y entonces los ingleses optaron por una solución, que es que capturaron a todos los garífunas, los metieron en barcos y los embarcaron y los desembarcaron en las islas de la Bahía en Honduras. Y de ahí, bueno, los españoles eran enemigos de los ingleses, ¿verdad? Entonces los ingleses pensaron, bueno, aquí les dejamos este obsequio, ¿verdad? Porque los garífunas odiaban profundamente a los ingleses, ¿verdad? De hecho, los garífunas se asientan en la costa de Honduras, después también en la costa de Belice, y también llegan inclusive hasta la zona de Laguna de Perlas en Bluefields. Y hay comunidades garífunas hasta hoy día. Los garífunas tienen su cultura, su lengua, es una etnia particularmente dinámica que tiene entonces componentes, sobre todo caribeños, ¿verdad? Bueno, y después hay migraciones de chinos y de poblaciones de India que vienen sobre todo para trabajar en la construcción del ferrocarril, en las plantaciones bananeras, y que vienen generalmente los indios a través del Caribe. De manera que el mosaico humano, cultural, centroamericano es realmente considerable. Y si hay una tremenda biodiversidad, desde el punto de vista biológico, ambiental, por lo que ya expliqué, ¿verdad? También hay una tremenda diversidad desde el punto de vista étnico cultural, y que está ahí presente, que predominen en las naciones, en los estados-naciones centroamericanos, la cultura criollo mestiza, hispana, digamos, esto de alguna manera a veces lleva a olvidar, a tapar la diversidad étnica, pero hoy por hoy está bien presente, ¿verdad?, la diversidad étnica. Y luego vamos a ver, para terminar, simplemente los espacios económicos. Si vemos los espacios económicos, o sea, cómo se configuran desde un punto de vista de las estructuras regionales y la dinámica económica, sobre todo la dinámica del comercio. Entonces, ¿cómo era? Entre 1570, digamos que arrancamos cuando ya se estabiliza la organización colonial con la Audiencia de Guatemala, que como ustedes saben llegaba hasta Chiapas, que pertenecía a la Audiencia. Entonces, entre 1570 y mediados del siglo XVII hay dos polos, Guatemala y la Audiencia, y ahí está con un círculo hasta dónde llegan los intercambios económicos y las relaciones comerciales, dónde van, vienen los mercaderes, el tráfico, toda la administración colonial, y luego Panamá. Esta es la época de oro del tráfico por Panamá, ¿verdad? Entonces Panamá tiene una influencia muy fuerte sobre Costa Rica y sobre Nicaragua. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de esta ruta a través de Panamá, a través de la ruta transísmica, necesitaba muchísimos elementos, necesitaba mulas en primer lugar. Y las mulas, bueno, son estas cosas que siempre vale la pena recordar de la economía colonial, porque ¿de dónde venían las mulas? Las mulas, como ustedes saben, hay que montar la producción ganadera de mulas. Y las mulas se producían aquí, venían desde el sur de Honduras y el Pacífico de Nicaragua. Esa era la zona ganadera que producía las mulas. Las mulas venían a través de, llegaban a Costa Rica y seguían por la costa hasta Panamá y llegaban a Panamá.
Bueno, varios cientos de kilómetros, o sea, y la ruta de mulas funcionó hasta mediados del siglo XVII. Ya después, con la decadencia, digamos, un poco de la fuerza española y todo, esta influencia de Panamá va decreciendo. Entonces, entre 1650 y 1740, tenemos una estructura muy, muy parecida de los polos de Panamá y Guatemala, pero un nuevo elemento que es Jamaica. Los ingleses en Jamaica presiden el contrabando. Y entonces vean cómo ya el panorama se complicó considerablemente, porque Centroamérica ahora, a través del contrabando, está fuertemente conectada con el Caribe a través de Jamaica. Los ingleses están en Jamaica y a través de toda la costa, en toda la costa predomina el tráfico, el contrabando. Luego, 1740-1820, hasta la independencia, entonces aquí vean con qué ha cambiado un poco. El eje ahora es Panamá-Cartagena, ya la influencia hacia Centroamérica decrece notablemente, y gracias al añil que se produce en El Salvador, el tabaco que se produce en Costa Rica y todos los cambios que implican la época de las reformas borbónicas y los cambios que se aplican en Centroamérica, o sea, configuran propiamente la Centroamérica que va a venir después, digamos la Centroamérica desde Guatemala hasta Costa Rica, con fuertes lazos económicos desde Guatemala a Costa Rica. Y ahora la conexión de Centroamérica con el contrabando sigue siendo con Jamaica, pero sobre todo ahora la gran importancia está en Belice, ¿verdad? Esto hasta 1820, después viene la independencia. Y con la independencia tenemos ya el libre comercio, se acaba la dominación española, viene la República Federal. Ese es el espacio económico de la República Federal, que va desde Guatemala hasta Costa Rica. Panamá tiene su propia dinámica, ya completamente separada de Centroamérica, que es una dinámica vinculada al tráfico transísmico, pero que ya tiene muy poco que ver con Centroamérica. Y lo que está señalado acá de Costa Rica es la economía del café. Costa Rica empieza muy temprano con la producción y exportación de café. Bueno, y ahora los espacios económicos entre 1880 y 1950, digamos que es la época de auge de la economía de exportación. Centroamérica básicamente exporta café y bananos, y veamos cómo es un espacio muy fragmentado, porque aquí tenemos, esta es la zona bananera, estas son zonas cafetaleras, bueno, la zona de Nicaragua es cafetalera, también ganadera, y aquí tenemos banano en Costa Rica y aquí tenemos café. Y Panamá tiene una economía transísmica que ahora está en función del canal. O sea, entre 1880 y 1950 los espacios económicos están bastante fragmentados en función de la economía de exportación. Luego viene hasta 1980 y a partir de 1960 el mercado común centroamericano, que es como el último intento, digamos, de unir el istmo. El Tratado de Integración, el Mercomún, empieza a funcionar en 1960, pero rápidamente empieza a hacer agua porque Honduras se separa en 1969 del tratado, y recuerden que en ese año hay la guerra entre Honduras y El Salvador, que tiene que ver, entonces Honduras se sale del Tratado de Integración. Después, en 1970 sigue, pero digamos, después viene la guerra de Nicaragua, viene la rebelión contra Somoza y ahí ya se termina el Mercomún. Después viene ya toda la época después de los 90, 2000, el Tratado de Libre Comercio. De alguna manera la integración centroamericana sigue, pero ya dentro del contexto de la globalización.
Y entonces ahora llegados a este punto, yo creo que podemos tratar de elaborar algunas conclusiones. La primera pregunta que uno tiene que hacerse es si en México, después de todo lo que uno ha dicho aquí, si hay en Centroamérica realmente un triunfo de la diversidad y la fragmentación. Porque, digamos, el costo de los microcosmos son muy positivos desde un punto de vista, hay de todo, hay una enorme variedad de ambiente, pero eso también da mucha diversidad y da una fragmentación. Hay una gran biodiversidad biológica y humana, y desde mi punto de vista, la unidad de integración del istmo dependen básicamente de las fuerzas económicas y las fuerzas políticas. No hay en la base, diríamos, ambiental, fuerzas que empujen a la unidad. Más vale, desde el punto de vista ambiental, en mi opinión, lo que impulsa esa gran diversidad es precisamente la fragmentación. Tampoco se ve, cuando uno examina los proyectos de Unión Centroamericana y todo esto, uno ve que el único proyecto sólido que hubo fue el de la República Federal, y que prácticamente, bueno, no funcionó en medio de las guerras civiles. ¿Por qué no funcionó? Se pueden dar muchísimos argumentos, pero el hecho, la constatación de hecho, es que no funcionó. Ahora, hay una ideología unionista, y esta ideología unionista aparece en diversos momentos. Y uno diría son básicamente utopías. Sin embargo, hay que subrayar algunas cosas que son, por ejemplo, los países centroamericanos en sus constituciones siempre distinguen a los centroamericanos del resto. Cuando hay la definición de las nacionalidades, las constituciones siempre distinguen los nacionales, obviamente, que aparece siempre, después aparecen los centroamericanos, y después aparecen latinoamericanos, otros, etc. Esta categoría de centroamericanos que tiene este estatus, esto quiere decir algo. Uno puede constatar también que los centroamericanos, un costarricense, sí, ustedes le preguntan, si es centroamericano no va a decir en primer lugar que se siente centroamericano. Pero si ustedes le preguntan eso mismo en Europa o en Estados Unidos, sí va a decir, yo soy centroamericano. Por una razón también importante, porque de ahí, si dice Costa Rica, por ahí van a creer que es una isla, ¿verdad? Y confunden con Puerto Rico, y esto pasa mucho, ¿verdad? Entonces, como que esa identificación con Centroamérica es algo que funciona todavía. Esa es una pregunta que habría que... Bueno, esto es tal vez más difícil de... Son cosas difíciles de... Ahí están, pero no son tan fáciles de explicar. Bueno, uno las puede explicar por una memoria, una cosa utópica que ahí está. Pero hay un elemento importante. Cuando en medio de la crisis centroamericana, Centroamérica se estaba incendiando en la década del 80, y hubo, ustedes no se acuerdan de esa época, obviamente, pero lo pueden leer, yo sí la viví, me acuerdo bien, hubo muchos proyectos de pacificación. ¿Cómo solucionar esto? Y hubo el grupo de contadora, y hubo proyectos, los distintos países latinoamericanos, México, Francia intervenía. Pero al final, ¿de dónde vino la solución? Bueno, la solución vino de los presidentes centroamericanos reunidos. Al final, el Tratado de Esquipulas II, que es cuando empieza todo el proceso de paz, ¿verdad? Es una negociación entre los presidentes de los países que tenían orientaciones ideológicas muy divergentes, pero finalmente todos coinciden, y viene
Bueno, siempre quién empezó, pero son sobre todo el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, pero también el presidente de Guatemala, Dionisio Cerezo, que apadrinan la negociación. Y la voz cantante aquí la llevan los presidentes. Esto, claro, uno puede decir, bueno, ¿por qué Reagan aceptó esto? Porque se vio obligado, porque después del escándalo Irán contra, que estalló, o sea, en el Congreso, en Estados Unidos, después de ese escándalo, o sea, no tenía otra alternativa. Pero bueno, fue en ese nicho. Ahora, también el presidente Duarte de El Salvador apoyó. Los sandinistas, o sea, también, o sea, finalmente la solución vino de los presidentes de Centroamérica. También me pueden decir, sí, después hubo reunión, los presidentes de Centroamérica se reunieron después, en la década del 90, y ya después en la década del 2000, cuando avanzó la globalización, hasta ahí se acabó. Ya ahora ni siquiera hay reuniones. Se amplió la agenda, el tema ecológico, pero ya ahí cuando la cosa empezó a complicarse un poco, ya la cosa centroamericana dejó de funcionar. Bueno, estos son elementos que hacen que uno piense, bueno, que a pesar de todo, ¿verdad? En Centroamérica siempre hay esta lucha entre lo que es, yo creo, la diversidad, la fragmentación y también los elementos de unión. Por eso esto es una cosa que simplemente agrega complejidad al estudio de la región. Bueno, yo ya he hablado, creo que más que suficiente, así que ahora yo espero los comentarios de Justus y las preguntas, ¿verdad? Primero es el más general, que tiene la macro región, que tiene México y tiene... Dios. Bueno, mientras... Este es, perdón. Justus, este es... No. O el otro. A ver, ¿el siguiente cuál es? El siguiente es el... Sí, este está bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pérez Brignoli. Muchas gracias al CESMECA, a Rafael Reichert y a Pablo Uc de haberme invitado para comentar esta conferencia sobre el espacio centroamericano. Y igual, gracias a la SEM, al Laboratorio de Cartografía recién inaugurado de este centro de estudios. No sé, digamos, si a ustedes también les llama un poco la atención, es que siempre veo, digamos, quiénes están en el podio. Y de repente me doy cuenta, digamos, viene un académico de Argentina que tiene décadas viviendo fuera de Argentina, en Centroamérica, en muchas otras partes del mundo, por un lado, y viene un alemán, ¿no?, que decidió, bueno, voy a México, vivo en Chiapas y tengo también 30 años aquí más o menos, y se encuentran en un centro de estudios en Chiapas y presentan sobre Centroamérica a un público, me imagino, no sé, chiapaneco, gente por lo menos que han vivido cerca de Centroamérica y que tienen como probablemente mucha más relación que nosotros dos con lo que es el pasado y presente de esta región. Pero bueno, eso solo como que son las curiosidades de que pasan. No hay nada malo, creo, que en esto. Espero que también nosotros, en los ojos de ustedes, podemos contribuir a algo que sea de provecho para ustedes, para comprender el conjunto centroamericano. Mis comentarios hoy los voy a hacer. Yo no soy experto en Centroamérica, eso de entrada. Yo soy, como ustedes saben, chiaponecólogo, ¿no? Y entonces voy a hacer mis comentarios desde este punto de vista, desde Chiapas.
¿no? Y entonces, y tal vez otra advertencia, yo hice mis comentarios, no ahorita en el momento de aquí sentados en la primera fila, sino el doctor me recomendó, bueno, lea mi artículo, creo que tenía el mismo título que esta ponencia, y entonces esto a lo mejor les va a explicar por qué voy a hacer referencia a algunas cosas que ahorita usted no mencionó. Pero, ni modos, entonces voy a hacer mis comentarios, y lo primero que me llamó la atención, esto todavía es como un comentario más general antes de entrar en algo más específico, fue, me sorprendió realmente de que podemos hacer una historia de Centroamérica del siglo XVI hasta el XXI, creo que dice, pero definir el área que nos interesa más bien como los 5 repúblicas centroamericanas, desde Guatemala hasta Costa Rica. Y entonces, creo que para los chiapanecos o los que estamos trabajando en Chiapas, este es como algo que sorprende, en realidad, pero también me llamó la atención porque, pues, a lo mejor estamos equivocados, y la cuestión chiapaneca, que ha sido tan violenta, digamos, por lo menos durante buen tiempo del siglo XIX, donde precisamente la conformación de la Unión Centroamericana, o como se llamaban, las Provincias Unidas y después la República Federal Centroamericana, tenían mucho impacto sobre lo que pasaba en Chiapas. Y no se, los chiapanecos no se pueden zafar de lo que pasaba allá porque tenía un impacto directo sobre su economía, sobre su política, sobre las relaciones internacionales entre México y Centroamérica. Entonces, pero yo me pregunté, bueno, a lo mejor tenemos una, no sé cómo le llaman, una afición de quedarnos con este conflicto y Centroamérica ya nos ganó y dice, pues ya, esas son cosas del pasado. Olvídenlo, ¿no? Es decir, para nosotros la temática Chiapas, Soconusco, pues ya no es tema, ya es cosa comida, ¿no? Quedamos con lo que realmente conformó por lo menos algunos años la República Federal de Centroamérica. Ese sería tal vez algo que podríamos hablar también en el curso que va a haber en estos 3 días, siguientes 3 días. Pero bueno, dicho esto, quisiera pasar a los comentarios que yo he elaborado de antemano. Eso sí, son 3, y tienen la función o el interés mío es complementar, digamos, a este mosaico humano, climático, político, económico, desde la perspectiva chiapaneca. Entonces voy a hablar, o voy a intentar hablar, sobre el impacto económico de algo que sí no fue expresamente mencionado aquí, de las reformas borbónicas, como un primer punto. En segundo, sobre el paso transísmico de Tehuantepec y la formación del estado de Chiapas. Tenía que ver. Y como punto tercero, la cuestión del Soconusco. Entonces, la temática hoy fueron, digamos, ustedes se dieron cuenta, las transformaciones territoriales. ¿Chiapas también lo supo? ¿Lo sufrió? Sí. Y muchas, ¿no? Simplemente hagan un poco recordatorio. Empezamos tal vez en 1821, digamos, hasta tal fecha, Chiapas era como que la zona limítrofe hacia la Nueva España, ¿no? Era como el buffer entre el mero mero Centroamérica y la Nueva España. Hasta 1821 se separa no solo de España, sino también de Centroamérica, de Chiapas. Entonces, de repente queda en una constelación integrada temporalmente a México como una provincia más, junto con los demás provincias antiguas de Centroamérica de que también se añaden a México durante una temporada. En 23, caído el imperio de Iturbide, Chiapas como que queda en un limbo. Las demás provincias se reorganizan en las Provincias Unidas o en la República Federal de Centroamérica, pero Chiapas queda en un limbo porque de por sí se había separado. Entonces, y este limbo se manifiesta en una lucha interna bastante cruel, tal vez no es la palabra, pero bastante intensa dentro del propio, de la antigua provincia de Chiapas, entre grupos pro-mexicanos
y pro guatemaltecos. Llegamos en 24, ustedes todos lo saben, lo celebran todos los años, el día 14 de diciembre, de septiembre, perdón, se celebra, digamos, la integración de Chiapas a México, a la base de unos procedimientos bastante cuestionables y que podían haber sido igual, al revés, ¿no? Los chances estaban como de 50-50, ¿no? Digamos, si iba a ser parte de Guatemala o de Centroamérica o parte de México, ¿no? Entonces, pero a partir de 24, Chiapas se supone que ya es México, aunque puede uno tener sus dudas si realmente era México, pero bueno. En 42, otro cambio territorial, Soconusco, se integra militarmente la antigua provincia también, el Soconusco, que en el Inter había sido una subdelegación del Estado y después neutral. En 42, Santa Ana la, ¿no?, se la lleva. Y entonces, a partir de allá, tenemos más o menos el Estado soberano, libre y soberano de Chiapas que conocemos. Pero hubo más conflictos territoriales, 82 a 92, el tiempo de los límites, ¿no?, del trazo de los límites, todavía había ajuste en el Soconusco, en la zona que ustedes conocen como Motocintla, Mariscal, en la zona de la Selva Lacandona. Hubo muchos intercambios y ajustes de límites y de territorios. Y esta cuestión en realidad ni hoy ha terminado. Ustedes se acuerdan, digamos, que bueno, Tabasco a lo mejor sí se lo arregló, pero Chimalapas, por ejemplo, desde hace dos siglos, es una cuestión pendiente. Es decir, aún dos siglos después, casi dos siglos después de haber alcanzado su independencia de este Centroamérica, los límites aún están cuestionados, ¿no? Es decir, sí hubo bastantes transformaciones territoriales, y si lo ponemos al día, Chiapas en su condición de frontera, aún hoy, o no, ya no es hoy, si ya tiene como 15 años, calculo, ya se ha cambiado nuevamente de categoría. Ahorita no es frontera de México con Centroamérica, sino es la avanzada de la frontera norteamericana frente a una parte del continente pobre, inquieto y que expulsa su gente hacia otros lados. Es decir, Chiapas hoy es parte del sistema fronterizo norteamericano. Pero aparte, digamos, de estas fronteras exteriores, las mismas fronteras que ya mencionamos aquí, la enorme variedad que conocimos ahorita en Centroamérica, las mismas fronteras étnicas, climáticas, geomorfológicas, más tal vez, ahí alguien más me tendría que aclarar de los detalles, yo siento que para Chiapas faltaban algunos límites que son las divisorias entre tierras conocidas y desconocidas. Es decir, en realidad el Chiapas, si lo tomamos como en el momento de la independencia, era un estado en buena medida desconocido. Y básicamente lo que era conocido eran las principales transversales, líneas de comercio donde se ubicaban algunos de las principales ciudades y las principales propiedades, con algunas líneas que subían y cruzaban de norte a sur. Lo demás, si ustedes revisan los mapas, ¿cómo se llamaban? Desconocidas, creo que desiertos, despoblados, etcétera, etcétera. Selva Lacandona, el Valle de Tulijá, el desierto de Tuxtla, es decir, las Chimalapas, ¿no? Zonas en el Valle del Grijalva, sobre los dos lados de la Sierra de Sierra Madre, e incluso, y eso es lo que poco se realiza, dentro del mero centro del estado había zonas que eran entonces conocidas y que eran algo, no sé si el término aplica, como tipo zonas de refugio, ¿no?, que formaban hasta ciertos canales donde la población chiapaneca se podía comunicar del centro hasta el norte del estado y hasta Tabasco y Campeche, sin tocar a poblaciones ladinas. Entonces, bueno, esto simplemente para darles una idea, ¿qué era Chiapas en estos momentos? ¿Dónde está esta enorme variedad que yo quisiera que también se puede tomar en cuenta para un análisis centroamericano, ¿no? Pero bueno,
dije, el primer tema van a ser las reformas borbónicas. Es que había una mención en el texto que me llamó la atención. Y esta mención era de que un auge económico, un cierto bienestar al final del siglo XVIII se debe, y creo que usted dijo sin duda, a las reformas borbónicas. Y entonces, como que eso para mí era algo donde yo dije, ¿cómo? En Chiapas, por ejemplo, la lectura es diferente. Desde Chiapas, la lectura es de que las reformas borbónicas contribuyeron en buena medida a una crisis económica. Y no solo una crisis económica breve, sino el inicio o tal vez la continuidad incluso de una crisis profunda y prolongada que entró en buena medida hasta el siglo XIX. ¿A quién me refiero? Es decir, yo parto de un documento del entonces responsable político, un intendente que se llama Cuentas Sayas, que asume el control de la provincia en 1790, y con la intención de implementar las reformas borbónicas, es decir, quitarles a las élites locales el control sobre el comercio y sobre otros negocios redituables que como que reducían los ingresos de la corona. Otra función era centralizar nuevamente la administración pública. Y un tercer punto, probablemente entre varios otros, era la lucha contra la corrupción. La corrupción entendido como la lucha en contra o la imposición de una prohibición de los repartimientos de mercancías y de habilitaciones. No sé si ustedes todos conocen esos términos. Digamos, es la entrega de un producto como el algodón a ciertos pueblos para que hagan nahuas, por ejemplo. ¿Sí? Reparto de mercancías con una cierta obligación de entregar en cierto lapso de tiempo cierta cantidad de productos. Habilitaciones básicamente se refiere a que yo, comerciante, o yo, alcalde mayor, doy dinero de adelantado a un productor, por ejemplo, de tila que produce cacao. Y le doy 15 pesos hoy para que en la próxima cosecha él me dé 10 cargas de cacao a un precio que yo le fijo. Bueno, estos mecanismos se prestan mucho a actos corruptos. Eso, ¿no? Y entonces las voces en contra de este tipo de sistema ya habían sido escuchadas varias veces durante el siglo XVIII, pero como que rumbo hacia el último tercio las voces aumentaron porque fueran retomados por un grupo de jerarcas eclesiásticas que, hasta donde yo entendí, acérrimos enemigos del entonces alcalde mayor. Y a través de esas quejas sobre la vil explotación de los pueblos indígenas, llegó la queja hasta la audiencia y de ahí hasta las cortes, y finalmente, años después, fueron prohibidas estos mecanismos, la aplicación de los repartimientos y las habilitaciones. Entonces, en eso estaba Cuentas Sayas, cuando, poco después de haber asumido el poder y control del Estado, hace un informe en realidad debe haber sido muy decepcionante para él, porque en realidad lo que dice en su informe es, no funcionó. Discúlpenme, pero esa cosa así no va. Si no doy dinero a los pueblos, no producen, y si no hay una cierta obligación a producir, este Estado se va, y así, esta es una cita, se va a la ruina. Así lo pone en su informe. Entonces, como que ahí de repente tenemos un escenario que en realidad nos describe una crisis económica que incluso fue profundizado por las reformas borbónicas. Pero es interesante el informe porque él lo relaciona con un ejemplo donde la economía está floreciendo,
donde la gente tiene dinero, los alcaldes pueden cobrar el tributo, no en mercancías, sino en dinero, y donde hay circulación de mercancías. ¿Cuáles son? Guatemala, las provincias, las alcaldías colindantes. Y entonces, pero él nos da la solución, o nos explica por qué. Porque también eran intendencias, hasta donde yo entiendo, pero ellos no hicieron caso a la prohibición, o lograron alguna exención, no lo sé. Pero él dice que en esa parte no son aplicados las prohibiciones de los repartimientos y habilitaciones, y esto es, según él, la principal razón por lo que florece la economía. Y entonces él dice, yo también quiero, por favor, ¿no? No funciona, digamos, no le dan, creo que este permiso, por lo menos no hay una retracción de esta prohibición. Pero lo que es interesante es, en esto, hablando de las variedades, de la variedad, digamos, en este caso, de la aplicación de mecanismos, ¿qué será?, administrativos, jurídicos, económicos, políticos, dentro de un solo espacio, de una audiencia, pero en diferente manera. En Guatemala, una forma más permisiva, aparentemente, en Chiapas, otra forma más restrictiva, ¿no?, y los efectos que esto tuvo sobre la economía de estas zonas. Esto para las reformas borbónicas. El paso transísmico, tuvimos ahorita un bellísimo recorrido, ¿no?, desde Tehuantepec hasta el Golfo de Darién, ¿o cómo se llama? Sí, ¿verdad? El Panamá, ¿no? Y entonces, queda claro, digamos, la visión norte-sur, sur-norte, para como un eje de tránsito entre el norte y Sudamérica, como que con la colonia se cambia por un eje o una visión de cruce, este o este o este, este, ¿no? Y entonces, es interesante de que, digamos, este, el aspecto de o el proyecto, digamos, de Tehuantepec. Usted lo mencionó también. Yo quisiera mencionar algunos otros detalles de este, de los antecedentes de este proyecto de Tehuantepec, porque sí tienen que ver con el hecho de que Chiapas finalmente se queda en México. Alejandro von Humboldt, todos lo conocen, naturalista, explorador, viajero, por todos lados, entre otros, pasó a las diferentes partes de las colonias de ultramar de España, entre ellos también a la Nueva España, y en la Nueva España conoce a un proyecto que fue desarrollado por dos ingenieros, 30 años antes más o menos, los ingenieros Crama y Corral, que, según yo, hicieron el primer planteamiento más o menos viable para un cruce realmente entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Pues, Alexander von Humboldt retoma la idea. Y como dicen en alemán, él pone la pulga en la oreja del vicerrey de que esto, Tehuantepec, es la opción, tal vez la mejor opción para México de hacer, bueno, para México de por sí, pero una de, entre las otras opciones, una de las mejores para hacer una conexión transísmica. Bueno, en ese sentido, digamos, bueno, en ese momento, la política no era para un proyecto de ese tamaño. Ya estábamos cerca del ocaso colonial, es decir, esa cosa ya no iba a marchar simplemente por la magnitud del planteamiento, pero había gente, y finalmente les tocó a los jóvenes mexicanos, de mantener viva la idea y finalmente echar mano a la obra. Lucas Alamán, por ejemplo. Lucas Alamán, en 14, todavía como diputado a las Cortes, presenta un proyecto para un canal o una comunicación interoceánica o transísmica entre el Golfo de México y el Pacífico. Es aprobado, pero no pasa nada. En 1823, nuevamente, ya
Lucas Alemán es secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, uno de los principales políticos de México, cuando bajo sus indicaciones se forma una zona. Muchas gracias. Crea una zona, bueno, aquí está apenas, que está bajo control federal. Es una cuestión muy efímera, donde él junta a Cayucan y Tehuantepec en una zona así, quitado de Veracruz y de Oaxaca, con la idea que, porque esa es exactamente la zona donde era posible crear esta comunicación a través del Istmo, ¿no? Y donde él y Ortiz de Ayala proyectan ya la colonización, no solo con militares para proteger la zona, sino también con una inmigración francesa, ¿no? Para ya iniciar los primeros pasos a través de un río y con dirigencias, la última parte, hacia Salina Cruz. Pero el planteamiento en este momento era todavía muy, muy, muy inseguro. Si vemos esto, aquí está más o menos la zona. Directamente al lado está Chiapas, separado por los Chimalapas todavía, ¿no? Y Chiapas en estos momentos está en una total indecisión. ¿Va a ser México? ¿Vamos a ser parte de Guatemala? Es decir, no había una seguridad para un planteamiento de esta índole de que Chiapas realmente formara parte de México. Pero no formar parte de México iba a significar un enorme peligro para este proyecto, porque, digamos, el buffer, o el colchón de protección iba a faltar, y Centroamérica posiblemente iba a estar directamente al lado de este proyecto transísmico. Es decir, no era una cuestión menor del interés de un Lucas Alemán y de otros políticos en la discusión chiapaneca sobre con cuál lado vamos, sino era una cuestión sumamente importante para tal vez el principal proyecto de desarrollo que ellos tenían en mente en este momento. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo. Si a alguien les interesa, puede leer Matías Romero y otros que han recopilado este tipo de documentos sobre la intervención, sea política o militar, y de cómo hacer presión sobre lo que pasaba en Chiapas para que la decisión fuera finalmente a favor de México. Pero por eso dije al principio, Alexander von Humboldt sí tiene que ver. Es decir, él fue, por su ser tan conocido, probablemente uno de los corresponsables, casi se podría decir, por un lado, del fraccionamiento definitivo de Centroamérica, cuando Chiapas queda fuera, y de la formación de Chiapas como Estado mexicano. Tal vez es un poco, sería exagerado, tal vez, crear esa relación, pero hay algo por ahí, ¿no? Y de que este proyecto, siempre se dice, no, pues Panamá acabó con todo. Cuando ya se abre el canal de Panamá, ya estamos hablando del siglo XX, que pues ya no tenía mucho sentido seguir planteamientos respecto a otros corredores transísmicos, pues no estoy tan seguro, porque México logra una comunicación, igual como lo vimos con los ferrocarriles en otras partes centroamericanas. En 1907 inauguran un ferrocarril. Y creo que usted dijo, no tenía mucho impacto sobre lo que era el sistema de transporte de un lado al otro. Pues los mexicanos lo vieron muy diferente. Los mexicanos, por lo menos durante, 11 años más o menos, lo vieron como un negocio, pero bien, que les rindió al gobierno y que les rindió a la Pearson & Son Company de Londres, unas ganancias millonarias, y específicamente porque tenían casi un monopolio sobre el transporte de azúcar desde Hawái, ¿no? Que aumentó en una cantidad enorme, de los proyectados 600,000 toneladas a más de 1,000,000 en pocos años, y fue
según todos, de los informes sobre esta obra, un éxito rotundo, y que en realidad comprueba de que, aunque ya estaba en funciones el Canal de Panamá, sí, eran viables también los demás corredores. Es decir, la idea de los demás países también no está tan descabellada. Tampoco la de México. Lo vemos también, digamos, apenas estaban las, ¿cómo se llaman? ¿Exclusas? ¿O exclusas de Panamá? Así ya no cabían los barcos enormes de containers, ¿no? Y estaban viendo, a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Hacemos otro canal o ampliamos este? Bum, 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 brotaban como hongos por todo Centroamérica los mismos viejos planes de proyectos sobre nuevos corredores, nuevos viejos corredores. Igual en México. México tiene su famoso megaproyecto del Istmo. Este hace casi 20 años, el gobierno paulatinamente está persiguiendo esta meta, modernizando todos los transportes transísmicos con tubería para todos los hidrocarburos que se transportan en pocas horas de un lado al otro, con un proyectado tren bala para productos sólidos que igual en pocas horas pueden cambiar del lado de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Creo que Morena, o ¿cuándo fue? Hace poco tiempo, el gobierno de México dijo, vamos a invertir 8,000 millones de pesos en avanzar más allá todavía con el proyecto, el megaproyecto del Istmo. Es decir, los proyectos, por lo menos por ellos mismos, son vistos como viables. Ahí hay, el Canal de Panamá no ha matado las ideas, pero sí, digamos, en comparación, obviamente, tiene una dominancia enorme frente a estos proyectos como de Nicaragua o de Honduras o finalmente de México, ¿no? Pero de que funcionan o pueden funcionar, y no sé, usted dijo, pues lo de Nicaragua es un fake. No sé, sería interesante realmente ver si tiene viabilidad. Para México, por lo menos, fue comprobado de que sí lo tuvo, por lo menos. Y en realidad fracasó porque México compra de la Pearson el sistema transísmico y en menos de un año lo logra acabar. Y básicamente porque no tenía las capacidades administrativas y se le olvidaron de dragar el puerto de Salina Cruz, que se llenó en menos de un año de arena por las fuertes corrientes que corren por esta costa, ¿no? Pero bueno, esto respecto a la cuestión transísmica y la cuestión del estado de Chiapas, que según se puede interpretar, tuvo mucho que ver su creación como una nueva entidad mexicana. El Soconusco es un poco parecido, es decir, el Soconusco tampoco en la historiografía poco se menciona. Es decir, la historia del Soconusco todavía está en sus inicios, hay tesis, hay algunas menciones, hay algunos arqueólogos que están trabajando sobre el cacao y población, etcétera, etcétera. Pero como que una historia del Soconusco como provincia, que era hasta 1786, no sé si usted conoce una, pero son menciones, son aspectos específicos, pero algo ahí falta todavía. Y es un poco parecido, digamos, también creo que la historia del Soconusco podría enriquecer esta enorme variedad de la que estamos hablando para Centroamérica, si tomamos un poco, o sea, nos acercamos un poco más al Soconusco. Usted mencionó como la cuestión del acceso al mar como parte del sistema económico, porque pues hay puertos, hay medios de transporte hacia otros lados. Soconusco tenía mar de sobra, tal vez en proporción, digamos, a lo chiquito que era, tenía más mar que cualquier otra provincia casi, tal vez no. Pero bueno, pero el asunto es que aquí tenemos como una variedad de estos accesos al mar, un mar que no era útil para ellos. El mar del Soconusco no les sirvió, por lo menos con las capacidades técnicas que tenían en aquel entonces,
el mar no les sirvió de nada porque no lograban ni podían hacer un puerto precisamente por las fuertes corrientes y el fuerte oleaje. Solo podían de repente tener unos barcos ahí en la rada y que siempre corrían el peligro de ser llevados por el oleaje. Pero hay otro aspecto en esto. El Soconusco, la existencia del Soconusco nos lleva a otra conclusión. Había un estado, o una provincia, perdón, que no tenía ni acceso al mar, que ni tenía la opción de una comunicación transísmica, que no tenía ni comunicación al mar Caribe, ni al mar al Golfo de México, ni al Pacífico. Y eso era Chiapas. Chiapas estaba adentro, estaba encerrado entre Tabasco, Oaxaca, Soconusco y Guatemala. Esto es otra variante donde podemos ver o preguntarnos, a ver, ¿cómo funcionó allí la economía? ¿Cuáles eran ahí los sueños? Si no había sueños de una comunicación transísmica. Porque el comercio de Chiapas se limitaba en gran proporción a ser un comercio de tránsito. Chiapas mismo no era el gran productor, tenía producción, pero no era realmente lo principal. Lo principal era para el autoconsumo. Y lo que pasaba de mercancía pasaba por los caminos, por ejemplo, cuando el Caribe estaba bloqueado por los piratas, Guatemala manda, por ejemplo, todas sus mercancías por el camino de Comitán, Ocosingo, Palenque, Tumbalá, Palenque, hasta Ciudad del Carmen. Esto era, de repente, el camino, pero era el camino de tránsito de ida y vuelta. Pero no era necesariamente el comercio de Chiapas. Otra variante más. Y lo que vale para Chiapas también valió para el Soconusco. El Soconusco, como dije, no tenía realmente uso para el mar en este momento. Y el camino, su ruta de comercio, era básicamente un solo camino que iba del Istmo de Tehuantepec hasta límites de Suchitepeques, de la primera provincia de Guatemala. Y sobre esa ruta, que estaba en buena medida en malas condiciones, por lo menos la parte que iba a México, era la única forma de transportar algo de sus mercancías. Y ellos sí, hasta cierto punto, sí tenían un comercio, no de exportación, bueno, sí de exportación si queremos, hacia una provincia al lado, que era cacao y ganado vacuno. Eso eran los dos. Uno, producción de los pueblos indígenas principalmente, el cacao, y el ganado, producto de los aproximadamente 20 grandes haciendas del Soconusco que tenían miles de ganados para la exportación. Es decir, ahí nunca hubo este sueño de un comercio transísmico, de conectarse o tal vez tener un acceso a otros países o tal vez llegar hasta la península ibérica, ¿no? No había. Y igual en Chiapas, no sé, espero no equivocarme, pero creo que básicamente eran dos zonas periféricas, incluso hasta cierto punto, que tenían un cierto beneficio por el comercio hacia otros lados. Una era Comitán, no tan periférico como la otra que voy a mencionar, y donde salía el aguardiente, el ganado vacuno y caballar hacia Centroamérica, a cambio de trigo y telas de importación. Pero el otro era una zona del norte de Chiapas, Tila Tumbalá, poco tomado en cuenta hasta ahora, donde había un sistema de comercio donde se juntaron los intereses desde Yucatán, Campeche, Tabasco, a través de los ríos, en una zona que hoy conocemos cerca de Salto de Agua, y donde hubo como el intercambio de mercancías en forma de cacao y puercos. Entraban las lanchas o los barcos de Campeche hasta cerca de Salto de Agua. Estos eran los dos puntos que de alguna u otra manera tenían un comercio hacia afuera. También había algo hacia la Nueva España, pero en realidad el comercio era sumamente reducido. Es decir,
hay mucha variedad también en un estado como Chiapas, que yo considero, por lo menos durante buen rato, como parte de Centroamérica, que podría ampliar todavía más esta enorme variedad, que tal vez hubiera complicado más o aún todavía, digamos, las contradicciones y los problemas para llegar a una posible futura unión. Ya, más o menos hasta aquí quería llegar. En realidad se puede hablar, seguir hablando, pero ahí creo que ya ustedes están también bien cansados. Entonces voy a terminar con mis comentarios. Les agradezco su atención y no sé si tenemos discusión, me imagino. ¿No? Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Brignoli y al doctor Fenner. Justamente este micrófono está abierto para poder entablar algunos comentarios o preguntas puntuales a nuestro expositor y a propósito de las provocadoras, digamos, afirmaciones y hipótesis de nuestro comentarista. Así que adelante. Bueno, es nada más con respecto a una cosa que dijo Justus. Yo creo que Chiapas no es tan distinto del resto del reino de Guatemala, de la audiencia de Guatemala, a finales del 18. ¿Sí? Se ha transmitido mucho las quejas que hay justamente por la prohibición muy relativa de los repartimientos. Pero no hay que olvidar que es un momento de un gran crecimiento demográfico. La población está creciendo mucho, se están fundando nuevos pueblos. ¿Sí? Eso ya apunta que no es realmente un periodo de crisis. Ahora, la nueva versión de lo que fue la tesis de José Javier Guillén Villafuerte ha escrito un capítulo justamente rebatiendo esa visión de finales del 18. Y entonces al argumento demográfico, pues le ha sumado el análisis de la caja real que había en Ciudad Real y muestra que hay un crecimiento continuo de los ingresos en la caja real, salvo un pequeño periodo de unos 3 o 4 años justo a principios del siglo XIX. ¿Sí? Y creo que sí maneja otros indicios de que sí es un periodo de expansión y de crecimiento. Claro que al mismo tiempo, como sucedió en la Nueva España, hay una extracción fiscal muy fuerte de riqueza por parte de la metrópoli que va a dejar finalmente exhausto a Chiapas. Entre otras cosas, todo el dinero de las cajas de comunidad de los pueblos de indios pues va a acabar solventando los gastos de la corona, cuando sabemos que esas cajas de comunidad de los pueblos de indios de Chiapas eran especialmente ricos porque la contribución que hacían los indios a sus cajas era más o menos el doble o el triple que en la Nueva España. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que revisar esa visión tan negativa que teníamos del final de la colonia en Chiapas. Era nada más mi comentario. Sí, ahí, bueno, yo podría. Claro, el tema en realidad es cómo es que Chiapas se separa. Entonces, en el Atlas Histórico de América Central, nosotros incluimos Chiapas, incluimos Belice también, pero incluimos Chiapas hasta el periodo colonial. Nosotros, después, ya cuando Chiapas se separa, por cuestiones, digamos, que si no se nos hacía también inmanejable el proyecto, ya no incluimos, claro, para la época colonial, porque aunque en general en los textos de Centroamérica pues sí se habla un poco de Chiapas para la época colonial, pero no mucho, y Chiapas era una parte, un
componente fundamental de la economía del Reino de Guatemala, ¿verdad? Sobre todo en relación con Guatemala, el tributo indígena, todo esto eran poblaciones indígenas muy densas, las de Chiapas. Entonces, ahora, ¿cómo es que se produce la separación? Entonces, yo les puedo transmitir lo que es la cosa convencional en Centroamérica, es que Chiapas, yo creo que desde el punto de vista de Centroamérica no hay un análisis que yo conozca sólido sobre cómo se va a separar, por qué se separa en realidad. La convención es que cuando Filízola se retira con las tropas, entonces si se van pronunciando, bueno, se retira, pero cuando llega a Chiapas, o sea, entonces ahí sí militarmente fuerza la, yo no sé si eso es cierto en realidad, pero eso es lo que los historiadores centroamericanos dicen, o sea, fuerzan la secesión, ¿verdad? Y que Chiapas se va con México. Yo creo que el proceso fue mucho más gradual, porque cuando uno mira bien, después Soconusco queda hasta 1842. Claro, no era Soconusco ya en relación con Chiapas, no era una zona un poco marginal, ¿verdad? También, pero igual no es un proceso tan lineal, tan sencillo, ¿verdad? Ahora, lo de las reformas borbónicas en relación con la base de la federación tiene que ver básicamente con las medidas administrativas que realmente conectaron la economía de Costa Rica a la de Guatemala, porque sin las reformas borbónicas, o sea, la economía de Costa Rica estaba entre el contrabando, era pequeño, ¿verdad? Pero era una región. Recuerden, por ejemplo, cuando se produce la independencia, no saben muy bien qué hacer. En Costa Rica hay un grupo, digamos, imperialista, o sea, pro imperio mexicano. Hay un grupo más como independentista, republicano, digamos, hay un grupo republicano, pero hay un grupo que quiere la unión con Colombia, Panamá, digamos, Panamá-Colombia. Entonces, había fuerzas muy... Pero las reformas borbónicas sí, porque al crear la factoría de tabacos y darle a Costa Rica el monopolio durante un cierto periodo del mercado centroamericano para el tabaco que se producía en Costa Rica, entonces, bueno, forzó, digamos, a una red de relaciones con Guatemala fuerte, ¿verdad? Entonces, como que eso está claro, que eso fue, y no fue antes, porque antes de las reformas eso no existía. Pero la reforma borbónica siempre tiene un legado muy ambivalente, porque sí modernizaron muchas cosas y también arruinaron otras. O sea, la política imperial ahí era bastante, yo diría, contradictoria, ¿verdad? Y además, como no todo se cumplía, y la corrupción era muy grande, ¿por qué? Y eso sí que la corrupción era muy, muy grande. Entonces, todo esto, pero en realidad el tema para mí sería, sí, ¿cómo es que se produce en detalle realmente el proceso de secesión? Porque la explicación de que simplemente fue una cosa militar no parece tampoco demasiado convincente. Ahora, ahí está después el momento en que se produce en la federación la secesión del Estado de los Altos. El que ha estudiado esto es Arturo Taracena, porque ese es otro tema, la secesión del Estado de los Altos, dentro como un Estado, como un sexto Estado de la Federación, que es, la historiografía solo ha tratado, bueno, recientemente, a partir sobre todo de los trabajos de Arturo, pero eso seguramente que algo con Chiapas podía tener que ver, yo no sé, ¿verdad? Realmente, bien, pero eso sí era el al lado de Chiapas, ¿no? Entonces, pero en fin. Bueno, yo estaba pensando que estas diversidades de las que habla sobre la geografía, las rutas transoceánicas, la diversidad cultural y política, en realidad está extendida en todo el norte del continente, ¿no?
pensaría más bien que hay otra serie de factores quizás a considerar que pudieran también como tener una influencia fuerte, y finalmente pensar que los estados y las naciones son también como actos políticos, como criaturas humanas que tienen mucho que ver, mucho más que ver con esas decisiones, ¿no? A mí lo que me parece que podría ser interesante, y desconozco del tema en ese sentido sobre Centroamérica, pero sí, digamos algo sobre Nicaragua y la situación de Belice, lo interesante es qué tan fuertes eran las élites regionales para establecer un estado, una nación, expandirse incluso, influir en otros lugares. Yo veo, por ejemplo, aquí la historia, esta historia en particular del siglo XIX, quizá definida más bien por una región bien importante que tuvo unas élites muy fuertes, que fue todo el centro de México, que en realidad no era la más poderosa. Las otras más poderosas eran Inglaterra, era las 13 colonias, y Francia, ¿no? Como las que estaban definiendo hacia dónde, ¿no? Y los demás, pues tomando decisiones en sus pequeñas regiones, élites locales, que decidían unirse o que eran vendidos, Florida, por ejemplo, porque Florida no es un país, o que decidían libremente, por decisión, unirse a León, como decían, al cabeza del león, a cola de león, como en el caso de Chiapas o como en el caso de Texas, ¿no? O California, que fue fundado por otra serie de elementos, ¿no? Y los demás, pues, quedan sueltos. En realidad, a mí me parece que más, o sea, explorar las élites políticas y sus vínculos y sus relaciones, a lo mejor podría dar una idea de la historia política de los estados. Y otra cosa que se me hace también interesante, que han sugerido otros historiadores, es la idea de que existiera una especie de geografía política sobre la cual se monta la nación. Una especie de centro político y una serie de migraciones permanentes y comunicaciones permanentes con ese centro político que de alguna manera definen qué es un país al momento en que se tiene que decidir, ¿no? Finalmente es hacia donde uno mira, como la capital, ¿no? O algo así. No sé. Bueno, pues buenas tardes. Yo tendría una pregunta. El doctor Pérez Viñoli dijo que el único proyecto sólido que hubo, digamos, en Centroamérica fue el de la Federación. Y en ese sentido yo sí tengo preguntas, porque realmente el periodo de la Federación Centroamericana casi coincide con el periodo de la Primera República Federal Mexicana. Es decir, en años más o menos, sí. son equivalentes, digamos, ¿no? El proyecto mexicano de República Federal funcionó, es decir, bueno, México continúa siendo, a fin de cuentas, pues un único país, digamos, ¿no? Y es una República Federal. Sin embargo, Centroamérica no. Ahí había muchos intereses políticos muy diferentes, muchas facciones, de tal manera que realmente pues fue imposible concretar la unidad centroamericana, digamos. De hecho, hubo una guerra civil muy fuerte, en fin. Termina ese proyecto en 39, ¿no? Se atomiza la región, pues, ¿no? Y después se trata de retomar hacia finales del 19, nuevamente, con cierta fuerza, digamos, ¿no? Yo no sé en ese sentido si usted nos podría, no sé, dar alguna explicación o plantear alguna hipótesis de por qué sucede de esta manera en Centroamérica, ¿no? A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en México, en donde de igual manera los intereses también estaban muy enfrentado los grupos políticos. Sin embargo, pues al parecer aquí hubo una cierta capacidad al menos de conservar esta república, digamos, como una sola, pues, ¿no? Ya fuera federal o central, vaya, ¿no? Entonces, pues sería básicamente esa la pregunta. Muchas gracias. Bueno, ese es un tema complicado.
Porque digamos que hay elementos que tienen que ver con factores, digamos, estructurales, por así llamarlos, que tienen que ver con las características de la federación, o sea, cómo se copió, porque en gran parte esto se copió de la Constitución de Estados Unidos, pero el funcionamiento mismo de un Estado federal, había muchos aspectos que no eran nada claros, ¿verdad? Y ahí, bueno, entonces, siempre el argumento de los juristas y todo, que es viejo, de por qué fracasa la federación, tiene que ver con esto, con una copia institucional un poco a la ligera, ¿verdad? Que después, a la hora de las horas, cuando ya quería hacer funcionar en estados que venían de la época colonial, con unos intereses, unos élites que a veces difícilmente se ponían de acuerdo, entonces que esto no funcionaba. Ese es uno de los argumentos. La otra cosa, muchas veces se ha dicho, bueno, es que Centroamérica tiene problemas de articulación, o sea, la comunicación era compleja, pero si uno lo mira bien, esto es cierto, por ejemplo, que la comunicación era compleja con Costa Rica. Costa Rica era en esa época como una especie de isla, desde un punto de vista de aislamiento, ¿verdad? Pues, en cambio, entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, la comunicación en toda la zona del Pacífico era muy, muy, muy fácil, ¿verdad? Y de hecho, las guerras civiles ahí se producen, pues, básicamente en esos escenarios. Entonces quiere decir que ahí la comunicación funcionaba más. Entonces, bueno, pero hay como factores, o sea, el porqué de la balcanización, porque finalmente eso es lo que... Ahora, ahí hay una cosa de fondo que es los resentimientos tremendos, o sea, cómo maneja la élite guatemalteca sus relaciones con los provincianos, usando un poco el lenguaje de la época. Y la élite guatemalteca lo maneja mal, ¿verdad? O sea, hay unos resentimientos, unas cosas. O sea, Costa Rica va a ser tradicionalmente después aislacionista con respecto. Pero también, ¿por qué? Porque cuando viene, entonces Costa Rica, eso es esta cosa paradójica. En 1830 empieza la producción y exportación de café. Y ese sí es un producto que funciona, de nuevo tipo, ¿verdad? Pero ese es un producto que balcaniza. Al contrario de, por ejemplo, el añil, que requería insumos de distintos... El café se produce en Costa Rica y no se depende de ningún otro lugar de Centroamérica. Es autosuficiente. Va al puerto y de ahí va en barcos ingleses y ya, ¿verdad? Porque, en cambio, digamos, lo que venía de la época colonial, la economía del añil, conecta regiones, que es esta cosa un poco que toda la economía colonial funcionaba en base a redes de intercambios, apoyos regionales, que con los nuevos productos, como el café, que es el producto innovador, ya no se necesitan. Entonces eso balcaniza, ¿verdad? Bueno, ahora, después hay un problema también en toda esta época de constitución de los estados, para tener claro esto, los estados son estados muy incipientes. Entonces, uno toma Nicaragua, por ejemplo, Nicaragua, en toda esta época, Nicaragua controla el Pacífico. La Mosquitia está bajo protectorado británico y hay un intento serio de constituir un estado en la Mosquitia. Está el rey Mosco que es coronado. Y claro que toda la propaganda liberal es de que eso era una pura invención del imperialismo británico, ¿verdad? Esa es la visión liberal convencional, es que eso era un fantoche de los británicos para justificar el colonialismo. Pero me parece que eso no se acaba ahí, o sea, hay intereses étnicos, ¿verdad?, fuertes, que están representados por grupos que no quieren la unión con Nicaragua. De hecho, la unión Celaya la hace la unión de la Mosquitia por la fuerza, con el ejército en 1895. Ocupan
militarmente. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que era una región todavía donde había muchos intereses divergentes. Belice es otro caso. Bueno, Belice sí, después termina como Estado independiente, pero es pura y exclusivamente un producto del colonialismo británico. En gran parte sí, ¿verdad? Porque sí son los británicos los que organizan. Pero la proclamación de la colonia es tardía, es de 1860, ¿verdad? Cuando Belice se transforma en una colonia de la corona. Antes era como un asentamiento no se decidían, ¿verdad? Ahora, si quiere uno complicar más, hay que recordar. En Costa Rica no les gusta recordar esto, muchas veces no. Pero el que fue el doctor Castro Madrid, que era un abogado, el político, ¿verdad?, proclama la República en 1848. Pero en 1847 el doctor Castro Madrid manda una carta al Foreign Office pidiendo el protectorado. Entonces, estábamos todavía, y eso, digamos, si uno lo ve desde una perspectiva así nacionalista, bueno, es un horror lo que estaba haciendo, era una traición, ¿verdad? Pero si uno lo ve desde un punto de vista, digamos, más pragmático y de cómo se estaban jugándolas, eso, hasta 1840 todavía el gobierno de Costa Rica le pagaba tributo a los ambos mosquitos. Entonces, todo esto eran estados muy débiles, ¿verdad? Entonces, esta cosa de debilidad, ¿verdad?, uno puede decir, sí, tal vez Guatemala sí, por toda la estructura que venía de la época colonial, y la audiencia y la capitanía y todo esto, sí tenía estructuras mucho más consolidadas, pero no el resto. Entonces, y poner en pie de igualdad los otros estados. Ahora, si uno sigue de cerca la historia política de la Federación, ahí también hay elementos que juegan, ¿verdad? O sea, ¿por qué eso terminó en una guerra civil, en un caos? Entonces, ahí hay diferentes interpretaciones. Que terminó en un caos no hay ninguna duda, ¿verdad? Que vino la insurrección campesino-mestizo de Carrera, que es lo que le pone fin a la Federación, movida por la Iglesia. Pero es que el análisis no se acaba ahí, ¿verdad? Los liberales también, tratando de modernizar rápido, forzaron, hirieron intereses, y están las personalidades también que juegan, ¿verdad? Morazán endiosado o Morazán odiado, ¿verdad? Es una figura muy, muy controversial, digamos. Entonces, esto es todo como una... Uno dice, bueno, claro, fracasa la Federación. Hay gente que dice, yo recuerdo, bueno, si José Cecilio del Valle no se hubiera muerto y hubiera podido ser el presidente de la Federación, tal vez el destino hubiera sido distinto. Y a lo mejor sí, porque en la política también el juego de estas cosas pesa, ¿verdad? Los líderes, o sea, a veces tienen un papel dominante, importante, ¿verdad? Entonces, es como sumamente complejo. Y bueno, nosotros tenemos al final el resultado. Sabemos cómo sucedieron las cosas, pero siempre las posibilidades que se jugaban en cada momento, hubo muchas, ¿verdad? Entonces, la personalidad, después el conflicto de con Arce, el salvadoreño este, que la guerra civil, ¿verdad?, que empieza en 1826 y que Morazán termina en el 29. Bueno, pues dice, bueno, Arce... ¿Cómo es que se produce este conflicto que llega a ser que es un conflicto muy sangriento y que deja... Si uno lo mide, los conflictos, porque de esto hay datos, si uno lo mide en cantidad de muertos y todo eso, la verdad es que estos conflictos eran más vales escaramuzas. No había grandes matanzas, no hubo en este periodo, ¿verdad? Pero eran conflictos que dejaban heridas muy... muy profundas. Entonces, es como muy muy difícil resolver estas cosas, ¿verdad? No tenemos... El hecho es que, bueno, sí se produce la balcanización, ¿verdad?, de Centroamérica. Y sí, una buena pregunta es esto, ¿cómo México? Dice, ¿México cuántas veces? O sea, Yucatán, que era como otro mundo, el norte, o sea, ¿cómo al final queda todo junto cuando podría haber
quedado todo desperdigado. Pero estas preguntas no son, por ejemplo, si uno ve el caso de Brasil también es un territorio enorme, queda todo junto y había muchos intereses separatistas, ¿verdad? Pero luego, bueno, hay fuerzas, hay elementos, o sea, ahí, si uno atiende en el caso de Brasil a explicaciones como económicas, por ejemplo, Celso Furtado, economista brasileño, pero muy importante en la historia económica, en la formación económica de Brasil, en otros libros, en ese sobre la economía latinoamericana, de la conquista ibérica, la revolución cubana, él atribuye, es una hipótesis interesante, él trata de explicar por qué Centroamérica, Brasil queda unido y en cambio el imperio colonial español se separa en todas las repúblicas. Según Furtado, es un argumento económico, ¿verdad?, de economista, él dice, es que en Brasil la economía del oro, en el siglo XVIII, centrada en la zona de Minas Gerais, creó nexos que conectaron todas las regiones, por lo menos del litoral, ¿verdad? Y la economía del oro creó nexos suficientemente fuertes, a ti después viene la corte portuguesa cuando la invasión de Napoleón, y todo eso, entonces había, ya ahí se agrega el centro de poder en Río de Janeiro. Bueno, todo esto, la economía del oro, dice él, amarró todo esto. En cambio, él dice, si vemos el caso del Imperio Español, ahí la economía de la plata decayó profundamente, todo se fragmentó, ya aquella economía, bueno, claro, la economía de la plata, toda aquella economía regional que funcionaba en función de la plata, el tráfico transísmico por Panamá, todo esto, eso ya era como de estilo muy antiguo, no se mantuvo, no se pudo mantener en el siglo XVIII, pero entonces, según él, por eso México va por un lado, Sudamérica por otro, todo se fragmenta, porque el argumento de él como economista era, en el fondo, no hay relaciones suficientemente fuertes, y más vale después, con las reformas borbónicas y la modernización, todo tiende a la fragmentación, ¿verdad? Bueno, uno podría argumentar que en el caso, bueno, hay que buscar explicaciones parecidas, yo no sé en el caso de México cómo se podría, porque siempre estas explicaciones son un poco macro, ¿verdad? Cuando uno empieza a hacer la cosa así muy así con mucho detalle, finalmente resulta casi que incomprensible, pero algo de estas fuerzas hay detrás, en fin, no sé, esto es todo, es un poco esto de los estados fallidos, por ejemplo, la mosquitia como un estado fallido, es un tema realmente significativo, y es un tema que el nacionalismo nicaragüense ha tardado mucho en asumir. Ustedes recuerden que si los sandinistas tuvieron un dolor de cabeza fue con los indios misquitos. Ahí tuvieron un dolor de cabeza en la revolución sandinista tremendo, porque ellos no entendían la autonomía, las pretensiones de autonomía de los misquitos. Y bueno, y ahí se desarrolla una parte de la contra en Nicaragua. Si nos vamos a Costa Rica, en 1840, por ejemplo, el control de la zona atlántica, Costa Rica no tenía control, y esa zona era pretendida por Colombia. Recuerden que Colombia tiene las islas de San Andrés y Providencia, en frente de la costa, o sea, que por unas disposiciones administrativas del final del periodo colonial, eso dependía de Cartagena. Y entonces la costa en teoría también, ¿verdad? Colombia después durante un tiempo reivindicó la soberanía sobre la costa caribe de Nicaragua y Costa Rica. Después, bueno, todo esto se va solucionando, se solucionan los conflictos de límites más o menos, ¿verdad? Pero hay una época en que todo esto es muy como impreciso, ¿verdad? Entonces, uno diría, hay estados que la constitución de los estados es muy débil, se va haciendo progresivamente, ¿verdad? Y yo creo que si uno hace una comparación con el caso de Estados Unidos y las 13 colonias, en el momento, ahí hay una serie de problemas, porque también el triunfo federal en Estados Unidos y todo esto
tuvo su proceso, no fue lineal, tuvo sus problemas, ¿verdad? Pero los distintos, por lo menos las 13 colonias, desde como núcleos asentados y élites comerciales y élites intelectuales, eran bastante, yo creo, delineadas, bastante configuradas en el momento en que se produce la independencia. Y esto naturalmente que favorece todo el proceso de integración, ¿verdad? Y de que funcione realmente el sistema federal. Ahora, después en Estados Unidos, que siempre es un modelo, hay hasta la guerra de secesión, y la guerra de secesión, si uno la ve en detalle, eso fue un desastre. Porque sí, lograron, triunfa el federalismo y triunfa todo esto, y dejan un problema racial absolutamente espantoso, ¿verdad? Porque al final los grandes perdedores de la guerra de secesión son las poblaciones negras que fueron liberadas. La política de la reconstrucción fue algo espantosa. Entonces, bueno, si no, uno también tiende a veces, a mí no me gusta, que uno tiende a pensar, en América Latina todo fracasa y nada funciona, y aquí sí, pero a veces no, no funciona tanto, ¿verdad? En Europa o en Estados Unidos, en los que tomamos como modelos institucionales más o menos ideales, a veces las cosas ahí tampoco han sido tan sencillas. Lo que pasa es que en la perspectiva y así de largo plazo y todo, se ven como muy, muy idealizadas, ¿verdad? Y nosotros tendemos a ver las cosas tal vez a veces demasiado negativas, en forma demasiado negativa, pero bueno, así han sido también, ¿verdad? En fin, uno empieza a hablar de estas cosas y puede seguir hablando mucho, ¿no? Pero no sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Algunos autores señalan que la cristianización de Centroamérica se realizó desde México y las Antillas. Respecto a la instalación de los obispados y la división territorial eclesiástica de este espacio, ¿cuál fue la importancia geopolítica del espacio centroamericano en la cristianización de los indios? ¿Y qué papel jugaron la iglesia o las órdenes mendicantes en esas transformaciones y utopías de dicho espacio? Bueno, no sé si puedo contestar todo esto, pero sí, en el Atlas Histórico de América Central está todo ese proceso con mapas bastante precisos. Lo que yo puedo decir, sí, claro, la cristianización, o sea, hay que ver la conquista siempre como un proceso, la conquista como el proceso político-militar, y después la evangelización como el otro proceso de sometimiento ideológico de los indígenas, y cómo esto funciona, porque realmente cuando uno mira desde el punto de vista del funcionamiento del poder, el imperio español, uno diría que era una obra maestra de cómo se podía tener el control de miles y miles de indígenas. Si uno toma el reino de Guatemala, por ejemplo, en el siglo XVIII, o sea, militares profesionales en el Imperio Español había únicamente en los puertos, en zonas muy específicas, y eran realmente una minoría. Después lo que había eran milicias que se organizaban con los vecinos, la militarización en realidad, así con cierta escala, viene después, durante las reformas borbónicas también. Y viene cuando los ingleses toman La Habana, cuando hay todos estos signos de debilidad muy fuerte del imperio, que los borbones, o sea, la respuesta que dan, ¿verdad?, es la organización en gran escala de milicias. Entonces México termina, bueno, con toda la militarización, el Río de la Plata también, que va a ser después, las guerras de la independencia van a estar basadas en esos soldados. Pero antes, y estamos hablando antes de 1760-50, el imperio funciona casi que 200 años, o sea, con un control militar mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque el control es básicamente el control
a través de la Iglesia. Y entonces esto es un elemento de base, digamos, fundamental. La organización de los obispados, bueno, en Centroamérica, eso es muy importante, porque prefigura de alguna manera también después la organización de los estados. Y si queremos entender también parte de los pleitos de la federación, tienen que ver con esto. O sea, porque El Salvador quería un obispado enseguida de la independencia. Y uno de los adalides de la independencia, que era el padre Delgado, quería ser el obispo. Bueno, esto introdujo estas ambiciones y esto, bueno, al final El Salvador logra el obispado, ¿verdad? Bueno, pues ya es en medio. O sea, ¿por qué? Bueno, porque dependían de Guatemala. Honduras tenía su obispado, Costa Rica no tenía obispado también, pero Costa Rica fue un poco después, o sea que dependían, el obispado estaba en León, ¿verdad? Era León y Costa Rica. Y bueno, y el obispado, Chiapas sí tenía obispado, esta cosa de tener o no tener obispado ahora podría parecer, pero sí, en la base de la cosa institucional jugaba un papel importante, porque había todo un montón de aspectos de la administración que pasaban por las manos de la Iglesia. Separación de Iglesia y Estado no era demasiado clara. Entonces, las órdenes después, la evangelización en las zonas de frontera en Centroamérica es muy importante también, ¿verdad? No podía resumir en todas las zonas de frontera, digamos, interior, hacia la Mosquitia, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, ahí había padres. En el Atlas hay mapas donde se especifican las órdenes. Yo en este momento no recuerdo exactamente las órdenes de estos padres, pero a qué pertenecían, pero o sea, esto jugó un papel muy importante durante prácticamente todo el periodo colonial. Esto es lo que podría decir de esto. Bueno, muchísimas gracias. A nombre del CESMECA y de la Cátedra Martí, es un gusto el abrir esta potente jornada de reflexión y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Como bien lo decía, mañana vamos a iniciar este rico seminario. Así que pues agradecemos y les pido un aplauso para nuestro expositor y comentarista. Y bueno, queremos aquí entregarle una constancia al doctor Héctor Pérez Brignoli por esta conferencia magistral, El Espacio Centroamericano del siglo XVI a XXI, Transformaciones y Utopías. Y una constancia también a el doctor Justus Fenner por ser comentarista de esta conferencia. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo, que tengan buena tarde y nos encontramos pronto.